Dijo ayer Diego Santilli, vicejefe de la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una frase que me llamó muchísimo la atención. Dijo: Buenos Aires es la tercera ciudad después de Ottawa y La Paz con menor homicidio en América, en toda América. Cosa que me llamó la atención porque la verdad estamos viviendo un momento en la Argentina bastante conflictivo con las agresiones, con los crímenes. Me parece que es un momento raro. Entonces recurrí a mis amigos, pues, no son amigos míos, pero lo siento como amigos, de chequeado.com, que es una página que chequea si las frases de políticos son verdaderas o falsas. Y exactamente dice que es verdadero, cosa que dije, wow, mejoramos. Porque lo que dicen es que la tasa de homicidios cometido con intención pasó, porque crimen doloso, para el que no sabe, es un crimen cometido con intención. Pasó de 4,5 a 3,3 cada 100.000 habitantes. Esto es un registro del 2019, donde su punto más bajo fue el 2014, dice Chequeado. Este número es en el territorio porteño, se ubica entre las tres ciudades capitales de toda América con menos homicidios dolosos. Es lo que dijo el vicejefe de gobierno, confirmado por chequeado.com. El promedio total, en realidad, y acá está el engaño para mi punto de vista, oculta las grandes diferencias que hay entre el sur y el norte. Entonces yo me puse a investigar un poquito más y logré darme cuenta que en el sur hay un 8,8% de crimen doloso y un 0,47% en el norte. Si nos ponemos a ampliar un poquito más y abrimos el panorama, decimos, ¿cuánto habrá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Sí? La ciudad de Buenos Aires, no tengo esta estadística de la manera que lo pone Chequeado, pero te lo puedo explicar de otra manera. En Buenos Aires hay 2,6 homicidios por día. ¿Sí? 2,6 homicidios por día es más o menos casi 1.000 personas que se mueren en Buenos Aires por año. ¿Sí? Si nos ampliamos a la Argentina, llegamos casi a 2.900 personas que se mueren por año. ¿Sí? 2.900 personas que se mueren por año. Esto te da un promedio de 6,1 en la Argentina. Entonces, que una persona que perteneció a una agrupación política, que se fue hace un mes, y que me dice a mí que bajó el crimen en la ciudad de Buenos Aires, como si fuese algo que mejoraron muchísimo, porque aparte hace más de 10 años que volvieron en la ciudad de Buenos Aires, cosa que puede ser un mérito. Pero ¿qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó también en el gobierno anterior? Porque también, informándome un poco con especialistas, me dicen que del 2012 que estas cifras están un poco trastocadas. ¿Sí? A mí me pasa algo que es que el gobierno anterior siempre me hablaron de la meritocracia, ¿sí? De la meritocracia, que si vos te rompes el culo, como quien diría, podés llegar a ser algo importante. Pero estos números a mí me demuestran que la gente no tiene la posibilidad de poder salir adelante, de poder vivir, porque salís a un boliche, salís a divertirte y te agarran unos loquitos y te matan a trompadas. Y todo lo que hiciste no te sirvió para nada también, ¿no? No sé, es un poco para pensar de lo que nos está sucediendo. Y como dice vos, si no hay igualdad, esa mierda no funciona. No me salió el audio, malísimo. Acá los chicos dicen que son como una nata. Sí, igual. Por lo gordo.